Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, te saluda tu amiga Pamela RM. Hoy amigos voy a preparar un delicioso pollo hindú o indio. Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Vamos a empezar. Bueno, yo ya tengo aquí encendida la estufa, el cual voy a colocar mantequilla, y también vamos a colocar un poco de aceite de oliva. Ahora amigos, vamos a colocarle 2 cucharadas de curry. Usted le puede colocar cualquier especie que tenga en su casa. Vamos a colocarle, aquí tengo 3 dientes de ajo. Y colocamos unos vegetales. Colocamos cebolla perla, pimiento amarillo y pimiento rojo. Y vamos a sofreír todo esto muy bien. Ahora amigos, vamos a colocar el pollo. Aquí yo tengo una pechuga de pollo y la he cortado en cuadritos. Vamos a colocarle mostaza, y también colocamos, aquí yo tengo jengibre rallado. Vamos a colocarle un poco de pimienta. Y también le vamos a colocar una pizca de sal. Amigos, la mantequilla que yo estaba usando es mantequilla sin sal. Ahora le voy a colocar una taza de yogur natural. Ahora amigos, yo le voy a colocar ají en polvo, pero no le voy a colocar mucho de este condimento por el motivo de que no me gusta muy picante, pero realmente el pollo indio e hindú es muy picante. Ahora le vamos a colocar un poco de orégano seco. Colocamos una rama de romero. Bueno amigos, vamos a tapar la sartén y bajamos el fuego a medio. Ahora amigos, vamos a colocar una sartén aquí en la estufa. Vamos a colocar mantequilla. Recuerden amigos que estoy usando mantequilla sin sal. Esperemos que se derrita muy bien esta mantequilla. Ahora amigos, vamos a saltear unos espárragos. Vamos a colocarle un poco de pimienta.
y vamos a colocar sal en grano con romero. Y dejamos que empiece a suavizarse los espárragos. Bueno amigos, estos espárragos ya están listos y también este delicioso pollo hindú. Ahora sí, voy a emplatar. Bueno amigos, y este ha sido mi video por el día de hoy. Espero que les haya gustado la preparación de este delicioso pollo indio o hindú. Amigos, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, de compartir, de regalarme un like, porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos amigos en un próximo video.